Ah, que está complicado. Qué hermosura. Es más alto el paso que el Mati. ¿Podés? ¿Y eso es tu pu? No, no tiré. Dame ir. Ahí está. Está lindo para subir el alambrado porque está firme. Vamos, Maticito. ¡Metele plomo, Maticito! ¿Listo? Sí. Miren cómo está esto, gente. Todo campo. Nos estamos metiendo, acá estamos yendo al puente de pronunciamiento que está en la entrada. Vamos a probar. La verdad que hace años que no venimos acá. Para ver cómo está para pescar. ¿No es cierto? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuando llovió tanto? Bueno, que en realidad ni tiramos. Que venimos a pasear nomás. A recorrer. Que había llovido tanto que estaba todo crecido. Era todo agua esto. Todo esto acá. Así que bueno. Igual si vas para allá, dicen que está más lindo. Después podemos ver. Si allá va así el arroyo. Para allá sí el arroyo. ¿No es cierto? Nada, te sale seguramente. Y para allá también. ¿Viste? Como que está desencajado. Miren cómo está esto, gente. Toda la naturaleza que hay acá. Esto cuando crece queda todo abajo. El arrocito. Ahí está el puente, el pronunciamiento. Y acá pasa el arrocito. Guarda. Vamos un poquito más para allá. Por acá, por acá. Hola, la espina. Mirá, la espina acá hay. Te llega a agarrar una de esas. Una semana te dejan coma. Ay, que estamos complicados acá. Acá algún barecito tiene que salir, gente. Le tengo confianza a este lugar. Confianza le tengo. Miren lo que es. El arrocito es. Acá, barecito tiene que haber seguro. Vamos a tirar ahora. Miren lo que es. Viene, viene, viene. Eso, vamos, bien, Yami. Ey, ¿qué te dije? Tenía que haber alguno. ¿Eh? Ay, no, no me pica nada. Para arrancar. Espectacular. Te felicito. Miren, gente. Primero, ¿qué salió? Un lagunerito. Primero, primer tiro y primera captura acá. Este lo sacó Yami con lombriz. Así que vamos al agua. Vamos al agua. Que vaya ahí nomás tranquilo. Espectacular. Qué mula que son. Le opa. Lo robaste. Lo robé. Raro, ¿no? Lo robé. Miren, gente. Vamos a ver si no me engancha. Ah, no. No, 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 lo robé. Está bien pescado. Sí. Estaba nomás. Estaba enredado. Enredado en la. Ahí lo mostramos bien. Otro tiburón acá. Miren lo que es esto. ¿Eh? Un tiburón de mar. Ah, lindo bagre. Seguimos sumando el segundo de la tarde.
recién, segundo tiro que hice, salió este hermoso bigotón. Así que bueno, dedicado a mis suscriptores y a toda la gente que me hace el aguante. Acá en pronunciamiento, cerca nomás, en el puente. ¿Seguimos? ¿Vamos con la evolución? Vamos con la foto primero. Vamos al agua, gente. Siempre lo que es chico se devuelve. Vamos al agua. Ahí va. Listo. Espectacular. Vamos por el tercero. Se largó a llover, gente. Sí. Está llovinando. Sí. ¿No es cierto, compañero? Sí. ¿Eh? Sí. Sí. Con señuelo por ahora probé y no pasó nada. Sí. Ahí trae algo. Uy, este más grandecito. Más grandecito, ¿eh? Lindo. Yo sabía que acá estaba el grande. Ya este, fuimos aumentando el tamaño. El primero pequeño, el segundo más grandecito y el tercero ya lindo. Este ya está para comible, ¿eh? Para la fritanga y para la parrillita. Así que bueno, este se lo dedico a la banda de Tucumán. Que nos mira, la gente de Córdoba, de Buenos Aires, todos los que están ahí de otro lado. Así que bueno, va dedicado para ellos y para la gente de San Justo. Así que bueno, seguimos con más pesca. Una lluviecita. Y la lluvia. A Yami se le perdió uno en el pocito de los bagres, ¿no? Sí. ¿Que era un lagunero también? No sé, seguramente. Digo yo, porque se picó con lombriz. Ah, sí. Sí, sí. Muchos laguneros, ¿no? Se ven por estos arroyos. Sí. Siempre. Igual con la crecida del río. De los ríos, de los arroyos, todo. Todo, con... sí. La lluvia en realidad creció todo y entraron. Se ve que pescado. Entró mucho pescado. Ha crecido mucho el bagrecito. Mientras tanto. Miren, gente, lo que es este es el hermoso lagunero. Divino, che. Está hermoso para la parrilla, ¿eh? Para la fritanga. Tranquila cosa. Por ahora. ¿Estás llevando mate, compañero? No, te agarra el alambrado, así no se mueve la caña. Ahí. Mientras nos tomamos unos buenos mates. Tiramos de vuelta, gente. Está picando lindo. Acá la mugre siempre. Los bagres. Siempre están acá. Puedo tirar ahí, mira. En esa zona ya a un lado de la mugre, un poquito más acá. Me voy a tirar arriba. Acá está picando de vuelta, mira. Tiene un gancho. Le re. No me va a decir que le re de vuelta. No, no, no. Ahora sí, Yami. Tengo. Vamos. Oh, amarillo. ¿Eh? Sí. Bueno, banda. Miren. Lo que aprendimos. Este lo robamos, mirá. De abajo. ¿Ah? Está aprendido, sí. De abajo. Este lo robamos. Miren, otro lagunero. ¿Eh? Divino. Cada vez más grande. La verdad que productiva la pesca. Ahí está el otro, no lo devolvimos todavía porque si no lo devolvemos capaz que prende de vuelta. Este es bastante, mirá el colorcito que tiene, bastante más amarillo. Miren el colorido que tiene. Miren lo que es. Hermoso. Este se lo dedico a mis viejos, a Estela y a Monina. A ellos cuatro que nos hacen el aguante con la pesca. Así que bueno, seguimos, vamos por más. Lo sacamos y tiramos de vuelta. Está lindo el pique. Con lluvia y todo, pero está lindo el pique.
es como que vos dejás la caña y empieza a picar. Vos la agarrás, pica, ¿no es cierto? Te hace la contra. ¿Está picando, no? El mate que se engancha todo. ¿Eh? Se viene, se viene, se viene. ¿Por qué será que vos soltás y empiezas a picar? Bastante raro, ¿eh? So, tira, 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 ¿eh? Ta, 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 ahí, ta, ahí, ta, ahí. Yo. Mirá, chiquitaje. Chiquitito. El río que está medio más grande la plomada que el pescado. Impresionante. Chiquitín. Un moncholo, ¿eh? Un moncholito chiquito, mirá. ¿No es un madre lagunero este? No sé. Es un moncholito, mirá. ¿Te das cuenta? Está por las espinas. Miren. Qué hermoso, ch. Espectacular. Tiene que haber moncholo acá. Yo siempre digo que acá tiene que haber muchos moncholos. Pero bueno, vamos, seguimos. ¿Qué te picó? Eso, vamos. Bien. Vamos. Recién llegué, gente, ¿eh? Primer tirito. Mira el lagunerito que prendí. Lo mostramos bien en la cámara, ¿eh? Espectacular. Lindo lagunerito para arrancar. Vamos con la pesca. Vamos a ver si podemos sacarlo sin que me coma la lombriz, porque no tengo mucha lombriz, porque tiré, vine medio a pasear y bueno, de paso dije voy a meter una pesca un rato, que tenía unas ganas, llovió un montón y no pudimos salir mucho a pescar. Ahí encalamos, vamos a tirar de vuelta. Ahí tiramos, gente, a ver. Ya les voy a mostrar lo que es el canalcito, es chiquito, ¿eh? Es chiquito, pero siempre que llueve en estos lugares acá, siempre, gente, hay bagre y tararías chicas, no muy grandes, pero siempre, gente, hay. Ahí les muestro el lugar. Miren lo que es. Sigue igual, mira, de vuelta, ¿verdad? Está picando de vuelta, gente. Recién tiré, ¿eh? Mira. Vamos a ver si podemos agarrar. Otro bagrecín. Miren, gente, otro lagunero, el segundo, ¿eh? Al toque. Otro lagunerito más, ¿eh? Espectacular, gente. Seguimos con la pesca. Impresionante como están saliendo los laguneritos. Lindo, che, ¿eh? Ahí que se vea bien. Y botón. Seguimos, ¿eh? Vamos a encarnar más lombriz y tiramos. Vamos a tirar esta, ¿eh? Un ratito y ver qué vemos que sale. Ahí tiramos, gente. Y de vuelta picó, tío. Miren lo que son los garcitos, gente. Este es uno y este es el otro. Este es el primero. Qué hermoso atardecer. Qué hermoso atardecer, gente. Ya de vuelta, gente, se están regados acá. Sí, enredando con el tiro. Me voy a tirar de vuelta con lombriz. Las lombrices que son efectivas, la verdad. Lleno, tío. ¿Cómo se llena, mosquito? Gente, mira lo que es. Mira, ya está picando, mira. Mira. A ver si lo podemos sacar. ¿Cómo picó?
No puedo dejar la mano quieta porque me tengo 50 mosquitos acá. Ahí está, de vuelta, está de vuelta. ¿Listo? Tengo, lo tengo, lo tengo. A ver, pon la cámara. ¡Ah! Se me escapó. Era lindo, gente. Era lindo. Ya me voy a tirar de vuelta. Ahí está picando más. Uno más, uno más. Vamos. Este más lindo. Este más grande. Lindo. Este es un lindo lagunero, gente. Este ya avanzó de tamaño. Miren lo que es. Miren lo que te va a ver. Espectacular. Va subiendo de tamaño, por lo menos. Lindo. Seguimos. Bueno, mi gente. Hasta ahora viene siendo más grande este. Lo saqué recién. No sé si se va a ver algo. Si no, vamos a filmar ahora con el celu, pero. Hermoso, bagre, lagunero también. Este es el más grande de todos hasta ahora. Vienen saliendo cada vez más grandes ahora. Ahora son más grandecitos ya. Miren lo que es este. Ahora lo voy a filmar bien con el celular para mostrárselo mejor. Pero es grandecito este. Bueno, gente, acá salió uno. Este es el más chiquitito de todo, creo, el que saqué recién ahora. Así que bueno, vamos a volver al agua este. Bueno, en realidad todos lo vamos a volver al agua. Pero este lo volvemos ahora porque es muy chiquito y me da miedo que se muera. Así que nada, seguimos, vamos, con la nocturna y bueno, vamos a seguir probándole, que están lindos los bagres. Entonces estamos divirtiendo lindo con esto. Lo estamos divirtiendo lindo con esta pesca. Bueno, mi bandurria. Uno más, ¿eh? Otro balecito más. Otro lagunerito más. Así que nada, seguimos con la pesca. Impresionante la cantidad de barecitos que están saliendo, ¿eh? Impresionante la cantidad de bares que hay en este arroyo. La verdad que una locura, uno tras otro, gente. Tiro 2 minutos, 1 minuto y ya pica. Así que bueno, seguimos con más pesca, ¿eh? Vamos largándolo nomás. En realidad lo largamos todo, pero bueno, vamos largándolo para las dudas, ¿viste? Así que bueno. Seguimos y sumamos. No. Creo que tenemos otro. No, uno más, gente. Uno más, gente. Este es más grande todavía. Es el más grande hasta ahora, casi de lo que va. Mira lo que es, qué belleza. Qué hermoso lagunero, gente. Qué manera de salir de estos bagres. Creo que es el sexto. Hace un ratito que estamos, gente, el sexto bagre que sacamos, ¿eh? Miren lo que son. Miren lo que es. ¿Eh? Hermosura. Bueno, este se lo quiero dedicar a mis suscriptores y a todos los que nos apoyan y nos hacen el aguante día a día. Y que, bueno, decirle que gracias a ellos nosotros hacemos este contenido y podemos estar acá. Así que, bueno, seguimos con más pesca, gente. Se lo dedicamos a todos ustedes. Lindo bigotón. Este va directamente para la parrilla. Este es lindo. Directamente para la fritanga. Seguimos, vamos con más. Está de vuelta, gente. Creo que se me atracó ahí, que no sé si no es una anguila. Espero que no. Ah, no, un bagre. Vamos. Lindo. Uno más. Salió otro lindo. No son muy grandes ahora, gente. No están saliendo estos, no son más chiquititos, pero para pescar, para divertirse, te digo, es especial. Lindo lagunero. Seguimos con más pesca. Acá estamos tratando de hacer un poquito de fuego, gente, porque impresionante la cantidad de mosquitos. Bueno, le mostré hoy. Tenía mosquitos por todos lados. Había mosquitos, pero de una manera que no podía estar quieto. Y bueno, agarramos un poco de pasto que había ahí, una leña media cortita nomás, y prendimos fuego. Aunque sea para que haga humo. Haga humo y se vayan los mosquitos, porque realmente no se puede estar parado, gente. Es impresionante la cantidad de mosquitos que hay. Obviamente está todo húmedo. Costó un huevo hacer fuego, pero por lo menos pudimos prenderlo, que es lo más importante. Y valió la pena, gente. Valió la pena porque ya de a poquito, mira, ya se van alejando los mosquitos. Pero increíble la cantidad que había, ¿eh? Los mosquitos están como los bagres, está lleno. Miren, gente, esto es lo que le estamos echando al fuego para que haga humo. Pasto húmedo. Medio mojado con... entre pasto verde y pasto seco, así, viste, medio húmedo. Medio... eso es lo que le estamos echando para que haga mucho humo, para los mosquitos. Igual, dura poco a lo que está tan húmedo. Está complicado para prender. Pero más o menos. Más que nada para los mosquitos, no tanto por el fuego, gente. Miren lo que es. Gente, quiero mostrarles esto. Miren, miren cómo robé este bagre. Miren de dónde lo saqué, ahí lo vamos a ver bien. Miren de dónde saqué este bagre.
No sé cómo fue lo que pasó, ¿no? Pero mirá cómo lo pesqué. De la cola lo robé, ¿eh? Ahí tenemos un gelombrices que estoy usando. Y sin mentirle, de la cola lo agarré, ¿eh? Chiquitito también este. Uno más. Así que bueno, vamos a volverlo al agua. Chiquitaje. Lindo, che. Como el agua. Uno más con la misma carnada hoy. Otro lagunero. Este chiquitito también, medio chiquito nomás, así que bueno. Rápidamente lo vamos a tirar al agua. Pero qué linda que está la noche. Por lo menos no hace frío, gente. Está hermoso para la pesca.